¿Qué trampa, tropa? Yo soy Kilo y estamos de nuevo en un spot que estamos a punto de comenzar. Nada más que tenemos una pequeña intriga, ya que el responsable, la persona que me invitó, que aparece en el video, este bro. Que a ver si te quieres después de aventar uno ahí en el lado del campo. Ahí ¿cuál? Tenemos unas bardas especiales, mira. ¿Esa es de allá adentro? Pues yo soy el conserje ahí. Ah, sí, me lo chingo. Como no quiera. Al parecer no está en su casa, entonces estoy aquí esperando a ver si llega y tengo como un poco de intriga de si empezar o no a pintar en lo que él aparece. De entrada ya tenemos el permiso, entonces creo que es algo bueno. Y por otro lado, pues no está el encargado y eso es algo medio malo porque... pues si llega a venir alguien y no tengo con quién respaldar el hecho de que estoy pintando en el deportivo de la colonia, pues va a ser un problema, bro, va a ser un pequeño problema. Pero mientras, estamos aquí en la cancha. Como puedes ver, es un lugar que está bastante cuidado, bastante renovado. Y pues nada, estamos a punto de iniciar este mural, que la intención es hacer algo que se vea bien, que sea enorme, que es un gran reto que tengo yo. Y pues que luzca y que las personas que vengan a jugar y que estén desde aquí donde yo estoy, que son las gradas, pues puedan apreciarlo a lo lejos. Como puedes ver, pues se alcanza a ver por ahí que tenemos la barda detrás. Y eso es lo que haremos el día de hoy, bro. Entonces quédate en este video si quieres ver cómo es el proceso, si quieres vivir paso a paso conmigo. Ya te contaré si me atrapan o no. Pues este es el spot. Voy a intentar mantener estas líneas que se han formado como de óxido a lo largo del tiempo y utilizarla de back. Pues que se vea bien. Aparte, me gusta esa textura de concreto y la intención es conservarla por ahora. Aparte, como se puede ver en las esquinas, pues esos agujeros que tiene la pared van a sacrificar bastante con el tiempo el mural. Entonces, pues hay que tomarlo en cuenta. Como les digo, estoy aquí en el deportivo. Hay que disfrutar un poco el día. Es un gran día. Manos a la tinta. Vámonos. Pues vale. Es hora de empezar. Es hora de empezar a pintar. ¡Ay, Daniel! ¿Qué pasó? ¿Y cuántos días vamos a durar aquí? Más o menos como unos 2 días completos. ¿Dos días completos? Sí, 2 días completos. ¿Qué? Todo, sigue todo, todo, hacia arriba. Todo, toda esta parte de aquí así. Toda esta parte así, rosa, 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 aunque te subas un poco y de aquí pásate un poco. Pásate un poco todo esto. Vas muy bien, ¿eh? Sí, mientras yo sigo de este lado, raza, pues la onda está sencillita. El rodillazo, meter unos cuantos colorcitos, unos cuantos degradados. Preciosos, la pintura haciendo el paro. Hay una cosa curiosa que nos acaba de pasar con la pintura. Queríamos dar un color un poco más vivo, pero por más que le echábamos el color puro, no dejaba de hacerse pastel. Igual no nos disgusta, pero pues sí esperamos un color un poco más vivo. Igual está bien, es como melón, va muy bien, combina perfecto. Y pues a darle. We'll be right back.
Raza, nos acaba de caer un poco como la seguridad del parque y nos acaba de decir que a quién le pedimos permiso. Evidentemente, al conserje, pues era mucho alucín pensar que pues él tuviera la autoridad, pero nos acaban de dar un pequeño permiso, entonces con eso nos vamos a quedar. Lo único que nos han pedido es que incorporemos el logo del equipo de fútbol que juega aquí y con eso pues estamos del otro lado. Entonces, misión salvada, no diría que misión cumplida todavía, pero por ahora la misión está del otro lado, bros. Así que estamos preparando el espacio para incorporar el logo de los tiburones que juegan en el estadio, en la cancha de, del Deportivo de la Ruiz Cortines. Aparte, es curioso porque me dijo que ese bro ya ni trabaja aquí, entonces estamos del otro lado, bros. ¿Sí o no, Miriam? Ella tenía miedo, ella lo sabía, ella lo sentía. Ya te dije, hay que pedir permiso bien. Pero estamos del otro lado, bros. Vámonos. Pensé que el aerosol azul me iba a durar menos, que se iba a acabar antes, pero está cubriendo bien, la neta. No estoy teniendo tanto tema. Entonces, casi misión cumplida. Ha sido un tirote. Pensé que iba a acabar en 2 días, pero lo armamos en uno, rey. En un día se armó esta vaina. Entonces, lo importante es que ya está, papu. Eso es lo importante. Y pues mientras el juego sigue, toda la raza sigue jugando, sigue armando su deal. Todos ganamos.
Hoy ganó el fútbol y ganó el graffiti. Vámonos. Los tiburones están en la cancha, bro. En la cancha y en la pinta. Aquí están los tiburones. Ensenada Ruiz Cortines. Y eso ha sido todo por hoy, raza. Muchas gracias por ver este video hasta el final. No olvides dar like, suscribirte y compartir si la pinta te gustó. Recuerda, hay que meter los dedos a la tinta. ¡Cámara!